One, two, three, four. Solo el dolor de espíritu parece tener capacidad para viajar sin alteración a través del tiempo, pues basta recordarlo para volver a sentirlo. Pero solo el dolor, no, y la música. También ella resulta invulnerable al tiempo, que casi todo se lo lleva por delante. Oyes una melodía y de pronto, como sacado de la chistera de un ilusionista, allí tienes tu pasado, de nuevo dentro de ti. El tiempo fugitivo tuyo, perdido allá en sí mismo. La música, al mezclarla con el pasado, provoca un fenómeno casi parapsicológico. Te devuelve el fantasma de lo que fuiste. ¿Qué se ha traído uno de su viaje en el tiempo? Más vale no pensar mucho en eso, por si acaso el balance no es el mejor de los posibles. Pero me atrevería a sospechar que buena parte de mi pasado está contenido en algunas canciones de Pink Floyd, de los Doors, de los Creedence o de Jimi Hendrix. Y entonces, de pronto, te encuentras con que han pasado 20 años, 30 o 40, y sabes que el lunático sigue sentado sobre la hierba y que sigue habiendo en cada carretera un asesino. El pasado busca refugios modestos. No hay consolación en la filosofía. Los poemas en que creímos cifrada nuestra vida acaban convirtiéndose en sustancia diseccionada en los laboratorios estéticos. Las novelas degeneran casi siempre porque el tiempo tiende a degradarlas a materia anecdótica. Las ideologías terminan transformándose en promesas electorales. Pero llega una música y abracadabra, el tiempo va juntando en el aire sus piezas sueltas y se eleva ante ti de repente el edificio de niebla del pasado y tus ojos se abren igual que cuando todo era nuevo y posible. Y tu piel siente el contacto rígido de una camisa almidonada que te has puesto antes de ir para el garaje donde hay fiestas los sábados y llevas unos cuantos cigarrillos, una libretilla de smoking y una china envuelta en papel plateado. Pasas una bayeta por un disco de vinilo y has frotado la lámpara de Aladino. Tu cara se refleja en ese espejo negro y no han pasado 20 o 30 años y en las paredes hay carteles psicodélicos y una guitarra se desangra en un punteo vibrante y una muchacha que jamás ha besado a nadie te espera para bailar. Mi pasado, la esencia viva de mi pasado, creo que está en unas canciones. Parece un lugar muy frágil para guardar nada menos que eso, el pasado, pero me gusta pensar que se trata de la fortaleza más segura, del sitio más inexpugnable, porque allí solo regresa quien siempre ha estado allí. Bien. Cuando en mi pueblo, en Rota, instalan a principios de los años 50 una base militar norteamericana, como es lógico y natural, se producen fenómenos muy, muy diversos, sobre todo fenómenos que afectan a la socioeconomía del pueblo. Un pequeño pueblo pesquero y marinero, con una economía muy, muy básica, que de pronto ve alterado todo lo que le concierne, gracias o, por desgracia, por esa base militar que se instala allí. En plena posguerra, en plena
dictadura franquista, la base, como es lógico y natural, en principio tiene una intención y una utilidad puramente militar, como es lógico. Pero claro, la incidencia de un fenómeno sobre otro fenómeno es siempre imprevisible. Entonces, sobre todo a partir de los años 70, que es la época que yo puedo calibrar, para los adolescentes, casi niños de mi generación, la base empieza a tener otras repercusiones que no son las previstas, por la convivencia lógica entre la colonia militar norteamericana y los nativos del pueblo. ¿Cuál es la influencia fundamental que ejerce la base sobre esos adolescentes de una España que era todavía una España muy, muy gris, muy represiva, muy reprimida, muy opresiva también? Pues la influencia de la base en nosotros fue precisamente la musical. En la base existía una emisora de radio que daba las noticias que le afectaban fundamentalmente a ellos, pero el resto del tiempo lo llenaban con música. Con la ventaja de que la música que allí se radiaba era la que se estaba haciendo en esos momentos, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, bueno, con Inglaterra, en Reino Unido. Para nosotros, aquella emisora de radio era una especie de ventana abierta a un universo que no nos correspondía, porque la música que sonaba entonces en España, pues sabemos cuál era, fundamentalmente la música que tenía más relevancia y más popularidad, pues era fundamentalmente o bien la música que venía del folclore actualizada, o bien la canción melódica, a pesar de que había grupos, muchos de ellos, que ya estaban intentando hacer otro tipo de música, pero era una música fundamentalmente marginal. Ya incluso a finales de los años 50 había grupos como los Estudiantes, por ejemplo, que estaban haciendo un tipo de música que ya conectaba con lo que se estaba haciendo en los países donde el rock, la música popular en general, estaba más avanzada y donde estaba floreciendo. Bueno, nosotros, como decía, tuvimos esa radio, que como decía también antes, fue una especie de ventana abierta, de puerta abierta al mundo, que algo que por situación geográfica, por situación nacional, no nos correspondería. Y eso no fue una afición consciente. Nosotros con 12, 13, 14 años no nos planteábamos qué música nos iba a gustar más, sino que esa era la música que se introdujo en nuestra vida de una manera natural. Ya luego, ese factor fortuito que tiene cualquier detonante de una afición ya se hizo consciente. Entonces ya hacíamos una especie de genealogía de los grupos, íbamos ordenando, por lo menos mentalmente, la discografía de cada uno, las formaciones distintas de cada grupo, hasta un punto incluso un poco obsesivo, porque yo creo que indagábamos tanto y con tan pocos medios a nuestro alcance, porque entonces hoy puedes consultar cualquier cosa por internet, pero entonces cualquier indagación, por pequeña que fuese, era muy complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que llegamos hasta el punto de saber no solo las distintas formaciones que tenía un grupo, sino incluso cómo se llamaba la suegra del bajista del grupo. Teníamos ya un afán de erudición que llegaba a extremos ya incluso cómicos a veces, ¿no? El hecho de escuchar esas canciones en la radio, lo que nos hacía era
desear poseer el disco para poder escucharlo cuando, quisiésemos, ¿no? Entonces había dos maneras fundamentales. Una era comprar el disco en la base, pero en las tiendas de la base militar solamente podían comprar el personal militar, no podíamos comprarlo ni los trabajadores españoles de la base, ni por supuesto nadie de fuera. Pero bueno, nosotros teníamos la suerte de tener un amigo que era hijo de padre norteamericano y madre española, que tenía acceso a las tiendas de la base. Entonces poníamos entre todos un dinero y él nos compraba el disco. Previamente, antes de conocer a este amigo, lo que hacíamos todos era coger un autobús. Veníamos aquí a Cádiz, a Parodi, o bien a una tienda de Jerez de discos que se llamaba Swimbe. Entonces íbamos a comprar un disco en concreto después de llamar para preguntar si les había llegado ese disco, porque bueno, hoy los grandes lanzamientos son simultáneos en el mundo entero, entonces había montones de discos que, salvo los grupos estelares, tardaban mucho en llegar aquí, o a veces ni siquiera llegaban, no se editaban los discos aquí en España. Es decir, un disco de los Rolling sí llegaba, un disco de Pink Floyd sí llegaba de manera inmediata, pero a lo mejor un disco de Grand Funk pues tardaba bastante más en llegar, y no digamos de otros grupos menos célebres. Entonces cogíamos ese autobús, veníamos aquí a Cádiz o a Jerez con el dinero que habíamos puesto todos y comprábamos ese disco que poníamos una y otra vez hasta casi aplanarle el surco, porque nos aprendíamos los discos prácticamente de memoria, pero nos aprendíamos la línea de bajo, la línea de batería, todo. O sea, era una canción y la sabías entera, podías hacer tararearla, o bien la línea de bajo, o bien, no quiero decir ya los punteos, eso por supuesto, y los redobles de batería. Eso lo sabíamos a la perfección. A mí todavía me pasa que hay, ahora de pronto, una canción que no escucho desde hace 30 años o más, me pongo a escucharla y la sé reproducir entera en la mente. O sea, eso parece ser que no se olvida con tanta facilidad. Y lo que intentaba yo expresar en ese texto que os he leído al principio es esa capacidad de resurrección del tiempo que tiene la música. Creo que como ningún otro arte. De pronto oyes las notas de una canción y estás reviviendo tu propia manera de pensar, tu propia manera de sentir, de un tiempo ya que es remoto, que no hay nada que lo reactive como es capaz de reactivarlo la música. Puedes reconstruir cosas tan abstractas como olores, ambientes, iluminaciones. De pronto el recuerdo de una canción te trae el recuerdo muy nítido de todas esas sensaciones físicas que tenías en una fiesta de adolescentes. Y eso, la música, yo creo que tiene esa facultad milagrosa y privativa, como decía, de poder resucitar el pasado con toda su vehemencia y con toda su nitidez. Pues como decía, nosotros, ya en el plano anecdótico, hicimos un club en un piso de unos familiares, y allí almacenábamos toda nuestra discoteca. Teníamos todos los discos allí, para íbamos allí por las tardes a escuchar discos. Pero escuchar discos no solo uno detrás de otro, sino escuchar un solo disco muchas veces. Hacíamos una especie de disco forum silencioso, nos sentábamos todos alrededor, poníamos el disco y hasta que nos cansásemos, ¿no? Y admirarnos de al fin y al cabo, la mayoría eran músicos veinteañeros, ¿no? Eso entonces no nos sorprendía tanto. Hoy, a la vuelta de los años, se paran a pensar en la edad que tenían aquellos músicos prodigiosos cuando estaban haciendo aquellos discos maravillosos, y te quedas sorprendido, porque eran prácticamente chavales que tenían unos años más que tú, que era el que estaba escuchando aquello, ¿no? Entonces se creó entre un sector bastante amplio del pueblo una cultura musical muy, muy específica y muy, muy concreta, que no era
que no era trasladable a otros lugares de la España de entonces. Había realmente mucha afición a la música y eso se traducía también en el intento de crear grupos de música. Que la base, aparte de la radio, aparte de los discos que llegaban, había muchas actuaciones musicales. Los clubes, los distintos clubes de la base, pues se daban atracciones. Luego, cuando llegaba el 4 de julio, tocaban grupos en la fiesta que ellos daban dentro de la base, que sí daban acceso a la población nativa para entrar allí para celebrarlo también. Y entonces, por ejemplo, bueno, pues tocaban grupos, bueno, grupos ingleses sobre todo, grupos norteamericanos o grupos fijos que estaban aquí, de ingleses o norteamericanos que estaban en la base fijos. Y también algo que nos admiraba mucho entonces, aunque era un tipo de música que no conectaba tanto con nosotros, que era la banda de la Sexta Flota, que eran como, no sé, la memoria tiende a exagerar todas las cosas, pero eran como 20 o 30 músicos con su sección de viento, y eran unos músicos maravillosos que tocaban un poco el repertorio crooner de... así clásico, ¿no? Y sonaban de maravilla, o sea, escuchar a la banda de la Sexta Flota era una cosa de dejarte prácticamente boquiabierto, porque eran un músico fantástico. Bueno, todo eso, como decía, incidió también en el afán de crear grupos. Yo, por ejemplo, empecé a tocar desde chaval, casi un niño, a formar grupos de música. Sin apenas instrumentos, yo tenía una guitarra española a la que le ponía cuerdas metálicas, que aquello era como tocar un rallador de queso, porque estaba durísima, y unas pastillas de estas que se le acoplaban, que apenas sonaba, y aquello era un desastre y una especie de fraude entonces. Y a veces, como no teníamos amplificadores, pues lo que hacíamos era coger los transformadores del Escaletris, y cuando actuábamos en la fiestecilla poníamos los amplificadores del Escaletris, poníamos un aparato de radio antiguo como si estuviera conectado a la guitarra, la batería estaba hecha con los bombos del detergente Vilore, cortado por la mitad y luego forrada con algún papel vistoso, y eso fue el origen. Ya luego tuvimos instrumentos. Y había... En la base, uno de los grupos estables, de los que solían tocar en los clubes, los que iban rotando por los clubes, había un grupo de... eran norteamericanos y algunos eran ingleses, que ellos tenían dos guitarristas, y los guitarristas, que era una cosa que a nosotros nos parecía un despilfarro, cambiaban las cuerdas de la guitarra cada semana. Entonces, actuaban sobre todo el fin de semana, y el lunes cambiaban las cuerdas de la guitarra, y nos hicimos amigos de ellos, y entonces lo que hacían era, no cortaban las cuerdas cuando cortaban la guitarra, y luego la quitaban con mucho cuidado y nos daban las cuerdas, que solamente tenían de uso una semana, nos la daban para que lo utilizásemos nosotros. El bajista solía cambiarlo cada dos meses, también, pero teníamos un excedente de cuerdas que no estaba nada mal. Entonces cada lunes íbamos allí, ya nos tenían las cuerdas preparadas en su paquetito, nos lo daban, y nos buscaban instrumentos eléctricos baratos, y alguna vez, pues claro, te decían, oye, hay uno que vende una Stratocaster. Entonces, ¿cuánto cuesta la Stratocaster? Decían, pues, 25.000 pesetas. Claro, con 25.000 pesetas, por aquella época, casi te comprabas un piso o pagabas la entrada de un piso. Y no podíamos acceder y teníamos esa ansiedad de que se nos estaban escapando las Stratocaster y la Gibson Les Paul que salían entonces a la venta y que no podíamos, por supuesto, comprar. Y estos músicos nos buscaban instrumentos muy baratos y que estaban bien, porque yo tuve una guitarra, las primeras que tuve, una guitarra japonesa que sonaba muy bien, que además era muy, muy cómoda de tocar, y también nos buscaron un amplificador de bajo que no era de marca, era un amplificador artesanal de bajo que sonaba muy bien, con un único inconveniente, que si le apoyabas la mano encima en la rejilla, te imposibilitaba ya tocar el resto de tu vida porque te achicharraba la mano. O sea, se podía no ya freír un huevo, sino asar un pollo encima
de aquel amplificador, que por otra parte, como digo, sonaba de maravilla. Tenía un baffle, que era el que iba conectado, un baffle pues, de 18, una cosa así, no, ya eso no lo recuerdo. Y a partir de ahí pues empezamos a intentar hacer ese tipo de música, y además sin mucho complejo, porque con 14 o 15 años lo primero que se te ocurría así, olímpicamente, pues era versionar a Jimi Hendrix. Y, en fin, que complejo, digamos, casi ninguno, ¿no? Y surgieron muchos grupos, había mucho trajín de ida y venida de instrumental, con el inconveniente de ese, de que era un instrumental que, a pesar de ser barato para como se pudieran vender en tiendas, para nosotros era inalcanzable. Lo único, un amigo, que era batería, el de los bombos de Vilores, ya luego, cuando prosperamos, consiguió comprar una batería fantástica, una batería de jazz, una batería Rogers con caja Ludwig, fantástica, y además preciosa, muy bonita, nacarada, recubrimiento nacarado, con la mala suerte de que luego se la vendió a uno de un grupo un poco más heavy, y aquel consideró que, bueno, que aquel acabado nacarado de la batería, que era una batería de los años 60, no era adecuado para un grupo heavy, la pintó de negro. Ahora, este batería que la pintó de negro se echa las manos a la cabeza cada vez que se le recuerda aquel sacrilegio. Bueno, todo eso, ya digo, es indicativo de esa afición que se creó en el pueblo, donde los bares, no ya solo los bares de americanos, que por supuesto sonaba la música de ellos, sino también en bares españoles en que exclusivamente sonaba ese tipo de música. Yo de chaval paraba mucho en un bar que se llamaba El Hades, era un bar muy pequeñito, que llevaba un español, al que le decían Pepe el Gallego, y allí, pues, bueno, digamos, los Beatles nos parecían músicos burgueses que estaban más cercanos a Camilo VI que a lo que a nosotros nos gustaba. Porque, allí, pues, bueno, pues lo que sonaba a las 5 de la tarde pues era King Crimson, Uriah Heep, este tipo de grupos, que era lo que nos estimulaba a nosotros la afición por aquel entonces, ¿no? Y era un bar donde sonaba música americana, pero donde curiosamente el dueño no dejaba entrar a los americanos que pasaban casualmente por allí. Entonces, cada vez que aparecía un americano, al contrario que todos los dueños, o la mayoría de los dueños de los otros bares del pueblo, que lo que querían es que fuesen los americanos allí a consumir, este les prohibía la entrada, les decía que no, que aquello era un club privado y que no podían entrar. Y allí es donde parábamos todas las tardes, pues para hablar difusamente de política, para hablar abstractamente de revoluciones, para hablar caprichosamente del psicoanálisis. Y entonces aquí hay una especie de foro un poco más areta, con esa música continua de fondo y que hacía las veces de, digamos, de escuela musical también, ¿no? Porque allí cada cual comentaba, se creaba la discusión en torno a los discos, que eran, aparte de Mao Zedong y de todo eso, era también uno de los temas fundamentales de conversación de aquel bar. Y entonces, claro, se daban juicios muy, muy categóricos, ¿no? Es decir, bueno, pues en el último disco de Gran Fan solamente hay dos canciones buenas, decía uno ya, y se daba por sentado que solamente había dos canciones buenas en aquel disco. Para tener algún criterio de autoridad, casi todos comprábamos el disco Express, que era la revista de la época en que se daba información musical sobre los grupos que nos interesaban. La revista se editaba además en Barcelona, ¿lo recordás? Se editaba en Barcelona. Y íbamos puntualmente, porque salía, era semanal, ¿verdad? Yo quiero recordar que era semanal o mensual. Era mensual, ¿verdad? Mensual. Estaba Disco Express y Vibraciones. Vibraciones, sí. Sí.
Y el disco Pret, íbamos sabiendo el día aproximado en que llegaba a la, al kiosco del pueblo, pues íbamos todos allí a comprar nuestro disco Pret y a bebernos el disco Pret de cabo a rabo, ¿no? Claro, aquello, visto ahora, hoy cualquiera con cualquier dispositivo tiene acceso prácticamente a toda la historia de la música. Entonces, el hecho de comprarte un disco, de conseguir un disco, era realmente un acontecimiento colectivo de la pandilla. Era algo que exigía una dificultad, lo que conté antes, pues de tener que venir aquí en autobús a Cádiz o a Jerez a conseguir ese disco. El hecho de llegar allí y que luego, a pesar de tú haber llamado antes, que no hubiese vendido el disco, cuando llegas ya no estaba, con lo cual haces el viaje en balde, porque las existencias de aquella tienda de discos eran, tanto Parodi aquí como Swinburne en Jerez, eran muy cortas, tenían muy, muy poco disco. Y entonces, claro, ya digo que además cada disco lo tenía uno personalizado en la mente, te sabías, si se puede decir así, te sabías de memoria toda la carátula, todos los detalles de la carátula, visualizabas el disco. Hoy el disco se ha convertido en una cosa abstracta, que no existe como tal. Existe la canción, existe la música, pero el disco ha dejado de tener ya esa presencia. Entonces era algo tangible, algo que se podía tocar, algo que se podía leer. Siempre era una alegría cuando abrías el disco y traía las letras, porque esa era otra. Nosotros, por influjo también de la base, pues casi todos los niños nos ponían a estudiar inglés desde, no solo en el colegio, sino también en clases particulares, por lo que pudiera pasar. Y claro, pero no llegábamos al nivel de poder descifrar lo que se decían en las letras. Vamos, yo no llego casi ni hoy a descifrar la mayoría, cosa de la que en gran parte me alegro. Me alegro porque, hombre, las letras de las canciones muchas veces no es lo mejor de la canción, ¿no? Y a veces están en un nivel muy básico de emocionalidad y de visión intelectual del mundo. Y de redacción. Y de redacción también. Bueno, mira, yo lo primero que yo escribí no fueron poemas, ni relatos, ni... Yo lo primero que escribí fueron letras de canciones para el grupo en el que estaba entonces. Pero claro, ¿qué pasaba? Como nuestra tradición era anglosajona, pues ni se nos pasaba por la cabeza que pudiésemos cantar en español. O sea, que yo era una especie de sacrilegio, no, vamos, es que no, ni te lo planteaba. Entonces lo primero que yo escribí fueron unas canciones en un inglés de nivel apache, o sea, completamente... Cuando no había una palabra que también la inventaban por aproximación y todavía los conservo por ahí, para mi desgracia y para mi vergüenza. Todavía cuando me quiero avergonzar de mí mismo y darme un baño de humildad, cojo esos cuadernos y los leo. ¿Alguna letra, no? Si me acordase, os aseguro que no la diría. ¿Negaría cualquier conocimiento de los hechos? Claro, no, está allí... meter algún día en un sobre, destruir antes de abrir. Y claro, es que además hubo un problema. Durante una época nos fascinó mucho pues el mundo de Génesis, de Yes, todo ese grupo, con lo cual hicimos ya una especie de potaje psicodélico, galáctico, metafísico, que aquello era intragable. Entonces no nos dio un poco esas grandes cosmovisiones, bueno, que os voy a contar, que no sepáis. Es una cosa muy propia de unos adolescentes, pero tal vez de las peores cosas que le pueden pasar a un adolescente, que ya tiende de por sí y por naturaleza hacia todo lo grandilocuente, ¿no? Cosa que curiosamente ahora no se da, porque yo me acuerdo que tenemos ya una edad y casi teníamos canas como yo. Aunábamos no solo música, sino literatura, cine, cómics, en el caso de la psicodelia, pues también en arqueología, en otras ciencias, ¿no? Pero que ahora la gente, como tú señalas antes, son compartimentos estancos. Yeah. Yo escucho una canción y no la extrapolo a ningún otro ámbito de mi existencia, ¿no? Claro.
Sí, porque fíjate también, y en eso también tuvo que ver la base, no solo la base, pero también otra de nuestras aficiones así importantes eran los cómics de Marvel. Y lo mismo, el ritual de ir a la librería, papelería del pueblo, que creo que eran los miércoles cuando llegaban los tebeos de Marvel, y comprábamos, cada uno tenía su héroe favorito y luego nos lo íbamos pasando. Pues uno compraba el de Thor, otro el de Dan Defensor, otro el de Spiderman y tal. Y nos lo íbamos pasando. Y era otro de los grandes rituales. Y es verdad lo que tú dices, que era un mundo un poco ramificado y también la música te acababa llevando a cierto tipo de literatura. Hablando de lo del disco Express, sí que había algo que ahora echamos en falta, el pueblo sabe y comento mucho, el hecho de que si Disco Express leías que una banda en una entrevista te citaba a otro grupo, directamente ibas a por ese otro grupo. Sí. Esa así inquietud, como, ¿no? Sí. Esa falta. El acceso tan montado a la información, evidentemente te da la información, pero no el disfrute de esa información. Claro. Cosa que antes, pues, cuando hemos vivido tiempos de carestía, pues tendés con las orejas muy abiertas, sobre todo con ese instinto, digamos, criminal de ir a por todo, ¿no? Bueno, y sobre todo lo que comentaba antes, ¿verdad? Ese tipo de indagación que era muy complicada por la falta de medios que tenía. No tenías la bibliografía, bueno, bibliografía había mucha, pero la bibliografía resultaba que estaba en Estados Unidos o estaba en una librería de Londres, nosotros no tenemos. Y yo recuerdo el tener cuadernos con las distintas formaciones de cada grupo, con las variantes, en este grupo cambia el bajista, en este grupo cambia el guitarrista, que cambia el... Claro, esos árboles genealógicos, este pasa aquí, este pasa a este grupo, ahora le sigues la pista a ese grupo nuevo que fundó el guitarrista de aquel que se fue de aquel otro grupo. Y era una cosa muy fascinante, muy laboriosa, pero a la vez muy, muy fascinante. Y bueno, es verdad que no es que un tiempo sea mejor que otro, las cosas eran muy, muy distintas, ¿no? Y no sé, al fin y al cabo la realidad es algo que uno tiene que aprender a administrar de una manera o de otra. A mí me resulta más incomprensible cómo se administra hoy eso, ¿no? No lo entiendo, o sea, simplemente es que no sé cómo se administra la afición musical, porque a mí muchas veces me ocurre con Spotify que me pongo de, bueno, a ver qué quiero escuchar y no sé, o sea, es que no lo sé. Pero sí, pero en otras derivaciones también importantes, aparte ya de la psicodélico, galáctica, cosmogónica, esta de Yes, de Génesis y tal, otra fue también, por ejemplo, cuando a todos esos, a una buena parte de esto, le da por los gurús y todo ese tipo de cosas, pues todos nos fuimos al Siddhartha de Hermann Hesse, corriendo también, o sea, fue otra derivación de aquello, ¿no? Y nos da por el orientalismo y por también por indagar en la literatura hindú y en la mitología hindú, gracias a Harrison, a Mahavishnu y todo este tipo de cosas, pues nos llevan ahí, ¿no? Había derivaciones, ¿no? Y resulta raro que uno se animara a asumir esas derivaciones con lo complicado que era cualquier cosa, o sea, con lo complicado que era conseguir un libro. Hoy tú quieres un libro, lo pides en Amazon y al día siguiente lo tienes en la puerta de tu casa. Entonces, conseguir un libro, en fin, era también una cuestión ardua, ¿no? Que requería un esfuerzo, que requería, en fin. Esa fue la adolescencia que tuvimos, la que nos dieron, y que como fue nuestra la recordamos con nostalgia, no porque fuera buena, sino porque fuera nuestra, ¿no? Era una ventana al mundo que no conocías, pero que querías conocer y que querías ir a por él, ¿no? Claro. Es algo que ahora, bueno, pues en tiempos distintos, la gente no tiene por qué tener esa ilusión. A un clic está todo. Ya. Eso es lo que veo, ya digo que bueno, supongo que será, ya digo, no será ni mejor ni peor, ¿no? Las cosas pueden ser diferentes y ya está. No tienen, a lo mejor no admiten o no exigen otra valoración. Pero lo que comentaba antes, ese ritual del conseguir algo era muy gratificante. Cuando tú conseguías un disco que llevaba mucho tiempo
Lo tengo, ya está el disco aquí, ya es mío. O sea, esto, no por eso, sino porque lo puedo escuchar cuando quiera, porque la radio lo puedo escuchar cuando le dé por ponerlo a... O cuando grabábamos con aquellos Philips que tenía el microfonito cuadrado, y grababa en mono desde ahí puesto sobre la radio, y que yo, claro, el resultado final de sonido no podía ser peor, ¿no? Pero bueno, lo tenía. Y bueno, y ese tipo de cosas, es verdad que bueno, que entonces las cosas se valoraban por lo difícil que era conseguirlas. Y eso parece ser que es un procedimiento psicológico normal. Si algo no te cuesta trabajo tenerlo, no lo acabas valorando, ¿no? Sin embargo, como todo era tan, como decía antes, tan arduo, tan complejo, tan demorado. Hay otra cosa también que estuvo bien, ya por hacer ese recorrido así un poco pueblerino. Una discoteca que hubo en Rota, el April. April, y era una discoteca donde había actuaciones, pues bueno, allí yo por ejemplo vi a Triana, vi a Storm, a Eva Rock, un grupo que había entonces. Con el famoso festival de la cochambre aquel de León, creo, ¿no? Eran de León, creo. Sí, por ahí, que tocando con unas plataformas. Como... Sí. Era un poco glam, pero heavy y tal, bueno. Y a Miguel Ríos, que también estuvo allí, a, yo qué sé, montones de grupos que pasaban, dependiendo de si nos dejaban entrar o no. Porque, claro, allí tenías que tener 18 años para entrar, y nosotros no tenemos 18. Tenemos 15 o 16, y dependía del portero, si te pedía el carné o no, podías entrar. Entonces iba también al concierto con la incertidumbre de si te iban a dejar entrar. O sea que todo era incertidumbre, bueno, y todo era complicado. Pero bueno, lo que decía antes, que no es que fuera ni un tipo ni mejor ni peor, sino que fue el nuestro y que por eso lo añoramos, ¿no? Porque fue nuestro descubrimiento también de muchas cosas, descubrimiento... que yo creo que casi todos los descubrimientos, tanto de la literatura como de la música o de cualquier tipo de afición, en realidad lo que te estás descubriendo no es tanto la música en sí o la literatura en sí, sino lo que estás revelándote es tu propia vida. Tu propia identidad, lo que está conformándote, lo que está haciéndote. Y por eso digo, el hecho de que uno vuelva la mirada hacia aquel tiempo, pues con nostalgia, pero la nostalgia a fin de cuentas es inoperante y actúa sobre una imposibilidad, pero sí con mucha ternura, ¿no? Yo qué sé, yo recuerdo la primera guitarra que tuve, o la primera vez que nos reunimos con unos instrumentos eléctricos y dimos el primer toque de guitarra, el primer golpe de batería. Todo ese tipo de emociones son indelebles, ¿no? El primer disco que te compraste. Claro. Recuerda perfectamente. Perfectamente. ¿Cuándo y dónde? Y todo eso, pues... Es que te refieres en plural cuando hablas de la base, las tiendas de discos, clubes, había más de una tienda de discos y más de un club dentro de la base. Sí, había varias tiendas, claro, y clubes, había, pues mira, había el club de oficiales, de suboficiales, de la tropa, después había restaurantes, ¿verdad? En fin, restaurantes, pizzerías, en fin, todo, varias tiendas. Yo tenía la base de que es muy grande. Una curiosidad, ¿qué es cierto en la leyenda de esos grandes nombres que supuestamente pasaban a tocar por ahí? ¿Los grandes nombres que pasaron? Tú lo recordarás mejor que yo. Yo recuerdo... vamos, y eso no sé si es un fallo de memoria, pero yo creo que vimos a los Temptations, por ejemplo, allí, en el teatro. Y... Bueno. Kansas estuvo tocando. ¿Quién? Kansas. Sí, pues es posible. Posiblemente. Sí, es posible. Siempre se ha hablado, muchos hemos oído esa leyenda urbana de que ahí tocaban grupos vacas sagradas, ¿no? Sí. Porque hay una leyenda, de las leyendas más bonitas que hay sobre la base en cuanto a música, es la que dice que eso no está constatado en ninguna parte, yo lo estoy buscando y tal.
pero lo he dado por bueno en, en una novela que acabo de publicar, que trata de aquellos años, y yo lo he dado por bueno. Pero no hay constatación ni documentación sobre eso, y dudo que sea cierto. Pero hay quien dice que Jimi Hendrix pasó unos días en la base de Rota haciendo prácticas de paracaidismo. ¿Tú lo has escuchado también? Sí, estuvo ahí, ¿no? Que estuvo en la base y tal. Entonces, bueno, yo lo he aprovechado, como es una leyenda tan bonita, y me hace tanta ilusión que Jimi Hendrix estuviera en mi pueblo. Yo constante de Hendrix tengo en Mallorca, la discoteca que tenía su manager, si está documentado que tuvo. En el 67, ¿no? No, pero ahí simplemente no tocaba, simplemente estaba en el ejército. Estaba en el ejército, después no subo de Paracas, y verás tú, entra dentro de lo probable que hubieran traído aquí, pero él estuvo un poco tiempo además, porque enseguida alegó los problemas psicológicos y todo eso, no sé qué cosa, y le dieron la licencia, porque él se metió allí para evitar una condena, según tengo entendido, lo condenaron por no sé qué cosa, y para evitar la condena pues se metió en el ejército, y en cuanto pudo pues salió, allí fue donde conoció a Billy Cox. Eran compañeros de milicia. ¿Biografía de no sabemos nada de qué hay? Yo lo he buscado, eso. He buscado lo de Rota. He tecleado Jimi Hendrix, Rota, base naval de Rota, un montón de sitios y no aparece absolutamente nada. Pero mira, también es verdad que hay datos que son tan insignificantes que pueden escapar a un biógrafo. No sería raro que en unas maniobras dijeran, bueno, manda este destacamento de paracaidistas a Rota, que vayan de allí y que estuvieran 2 días, 3 días o 4, los que fuesen. Bueno, eso ya donde debe estar registrado es en la base, claro. Si haya habido la gente que entra y sale, la gente que puede haber tenido un accidente haciendo prácticas de paracaidismo. Yo lo he legitimado en un mundo de ficción que es el de la novela, donde ahí se puede legitimar. ¿Y hasta qué punto eres consciente del proceso de colonización cultural que se producía? Yo creo que el gobierno norteamericano, cuando establece las bases y genera también el surgimiento de emisoras de radio, no lo hace de forma aleatoria o para complacer a la población norteamericana. Si fue consciente, bendito sea. ¿No? Claro. Por ahí, que... De hecho, durante los años 50, el gobierno norteamericano patrocina giras de ya, por ejemplo, por internacionales, por Asia, por África, lleva a Duke Ellington, a Bessie Gretti a tocar, pagados por el Departamento de Estado norteamericano. Claro. Yo creo que el tema de la emisora también tiene una ramificación, aunque evidentemente hubiese una demanda por parte de los habitantes de Rota, pero hay una cierta conciencia de llevar allí lo que hacemos, de llevar allí la música que hacemos y llevar también nuestra cultura. Puede ser posible, sí. Bendita, por otro lado, sí, claro. Cabe la posibilidad, claro, tú imagínate darle la vuelta. Si, por ejemplo, la Imperial fuese España y tuviésemos una base en algún sitio de África, pues seguro que había nativos africanos que acabarían cantando por Manolo Escobar. O por Manolo Escobar. Bueno, yo no sé si eso sería consciente, ¿no? Supongo que sí, que la expansión cultural siempre ha formado parte también de algunas estrategias. Me refiero a vosotros. Vosotros no percibíais, no os interesaba ese tema. Verás, es que para nosotros era la normalidad. Quiero decir que para nosotros no era una extravagancia, no solo ya los cambios socioeconómicos que digo que trae la base, sino también los escenarios que crea la base. El pueblo tenía escenarios que eran, vistos desde ahora, eran completamente anómalos. Bares que se llamaban Susie Bar, Old Hong Kong Bar, California Room, tal, todo eso, American Bar, todo eso no era normal. No era normal unos coches que no cabían en esta habitación. Y para nosotros era la cotidianidad y la normalidad. A nosotros lo que nos, yo ya lo he dicho muchas veces, pero nosotros lo que nos llamaba la atención es que cuando veníamos aquí a Cádiz, íbamos al puerto, íbamos a Jerez, de niños, nos parecían muy chicos los coches. Y nos parecía muy raro que no hubiera motos, y que no hubiera letreros en inglés por las calles, ni ese tipo de bares. Es decir, para nosotros era la cotidianidad, la vida normal y ordinaria del día a día. No teníamos conciencia tampoco de estar haciendo o de ser unos privilegiados por tener acceso a esa música. Era la que tenemos más fácil
de conseguir y la que nos sedujo, ¿no? Finalmente. Pero que no teníamos conciencia tampoco de eso. Jugábamos a béisbol también, los amigos. Durante una época jugábamos a béisbol en un descampado que había en el centro del pueblo. Y todo era tan raro y para nosotros tan normal que un niño vecino americano hacía una cosa muy americana, que como estábamos jugando allí a pleno sol, él montaba una mesita con refresco Kool-Aid, el refresco Kool-Aid esto soluble en agua, y nos lo ponía allí con agua fría y nos lo vendía. Es muy propio también de la cultura norteamericana, o sea, que los niños vendan las cosas. Entonces, cuando nosotros jugábamos, él montaba la sombra, montaba su mesita con el Kool-Aid, que a nosotros nos gustaba mucho, y entre batazo y batazo, pues nos tomábamos un vaso de Kool-Aid. Los jóvenes de otras poblaciones, a las que también llegaba la radio y la rota, os mirábamos con cierta envidia, ¿no? Porque... Eso me parece bien. Sí, es cierto. Y yo recuerdo también un apartado que tú no has tocado, que también era fundamental, que era el tema de los equipos de música. Recuerdo de mirar con auténtica envidia a amigos de Rota o amigos que tenían amigos en Rota que habían conseguido estupendos Pioneer, estupendas cajas, voces, estupendos aparatos de reproducción. Mientras que estábamos todavía con el Cosmos, con la gomilla puesta para grabar, ¿sabes? Porque no había otra posibilidad. La palabra estéreo era chino. Claro, es que. Y bueno, aquí la palabra gaditana es picú, pero bueno. Picú, pero picú. Ah, sí. El picú. El picú, pues bueno, con los picú de la base, yo lo que siento ahora es no tener alguno de aquellos equipos que eran maravillosos. Un amigo mío, el de la batería, que pintó la batería de negro, tiene montado en su casa con equipos de entonces, de los años 70, tal, con amplificadores, con platos, con columnas, tiene montado una sala musical y son impresionantes, ¿no? Aquellos equipos como eran, y además no solo eso, sino lo bonitos que eran, además, pero eran como unas naves espaciales con los botones. Bueno, muchos se quedaron a vivir allí. Bueno, muchos. Algunos. Hombre, también date cuenta que yo me imagino, viéndolo ahora, no sé, igual es un análisis apresurado y con el punto de mira desviado, pero me da la impresión de que ellos sí llegaban con una conciencia muy imperialista y sobre todo muy transitoria. Generalmente eran soldados de reemplazo que iban con un contrato de 4 años, que sería lo normal, creo que era. 4 años y que iban a un sitio, bueno, pues a hacer un dinero extra, luego volver a su país, que tenía esa conciencia de, digamos, de espacio transitorio. Mañana ya no estoy aquí, esto es un trabajo, yo estoy aquí y ya está, y me voy. Y la integración se dio en casos aislados, incluso hubo muchos matrimonios entre militares y roteñas, o bueno, o salduqueñas también muchas. Y total, que es una broma privada que tenemos con Eduardo Mendicuti. Pero bueno, ellos, mira, ahora por ejemplo, con los años 80, 90, la presencia militar ha sido mucho más desvaída que en aquella otra época. Había menos efectivos militares, la base tenía menos actividad. Ahora, con esto del escudo antimisiles, que han vuelto a venir muchísimos soldados, se están reproduciendo otra vez los esquemas que yo recuerdo de aquellos años. Esos bares específicos donde ellos van, porque se sienten más seguros, porque van es donde van compañeros suyos, compatriotas suyos. En fin, y ciertos códigos... Solo hay un fallo. ¿Qué es? La música. Ya se perdió. Quiero decir que ya se perdió, porque ya lo mismo da, eso está globalizado, ¿no? Para la radio no, por ejemplo. Lo que suena en España no es lo que suena en Estados Unidos todavía. La música se ha globalizado, pero todavía cada país... Bueno, sí, claro, tiene su cosa. Aquí tenemos Radio Olé, ¿no? Por eso, Radio María. Radio María tenemos. Y bueno... Ya te digo, se están reproduciendo un poco eso, esos esquemas están... ¿Y a nivel de publicaciones, Felipe? ¿Publicaciones de prensa, tenéis acceso a ellas?
¿Y si puede? ¿En revistas americanas de música, por ejemplo, había acceso? Algunas sí nos llegaban. Yo no, ahora no los recuerdo yo, pero llegaban, nos llegaban cosas, porque verás tú, también para aquella época también estaba más interesado en el Playboy que en las revistas musicales. Era, digamos, lo prioritario en cuanto a publicaciones era conseguirte un Playboy, ¿no? Y tanto es así que bueno, que los que conseguían un Playboy, luego en los colegios vendían las páginas sueltas. Por una peseta, pues te vendían una página, el póster era mejor, costaba un duro, el póster central. Entonces el que tenía un Playboy, pues tenía un negocio. Y revistas llegaban de vez en cuando, pero había algo peor, que es que llegaban catálogos. Entonces eso te ponía los dientes largos, claro. Entonces tú veías los catálogos de instrumentos musicales, y entonces cuando te volvías loco, ¿no? Esas hojas interiores del disco de la compañía con todos los lanzamientos, ¿de dónde está esto? Y bueno, y eso era. Pero bueno, fue un mundo exótico, pintoresco, que para nosotros no lo era, no teníamos conciencia de que fuese nada anómalo, sino que era, ya como decía antes, nuestro día a día, nuestra forma de vida. Cuando no había sudaderas con capucha, allí teníamos sudaderas con capucha. Cuando las Converse no se encontraban en España, se encontraban con mucha dificultad, allí estaban a la orden del día. Los Levi Strauss pues, se vendían de tapadillo en personas que estaban asociadas con americanos que lo compraban en la base y luego lo vendían de tapadillo en su casa, o tú le encargabas que era un número 32, te traía uno del número 32, en fin, ese tipo de chanchullos propios de una sociedad extraña donde hay un sector muy poderoso, muy adinerado, donde hay un sector en el que se, por vía natural también, se impone y se fomenta un determinado tipo de picaresca. Y en eso estábamos, y en eso se nos pasó el tiempo. Hoy, visto retrospectivamente, yo creo que fue un tiempo para nosotros afortunado, una circunstancia afortunada para nosotros, porque nos abrió un mundo que si no nos hubiese estado cerrado a cal y canto. Este fue el único experimento, pero es que, claro, nos pilló en una época en que no teníamos instrumental, porque tú sabes, ibas comprando, vendiendo, vendías, el grupo se disolvía, tú vendías la guitarra mientras te gastabas el dinero en otra cosa. Y entonces dimos con un americano, y nos avisó uno, que era bajista, oye, que hay un americano que tiene una batería, dos guitarras, un bajo y un sintetizador. Dijo, pues, perfecto. Perfecto. Fuimos a hablar con él, que sí, que quería hacer un grupo. Teníamos un teclista, uno que tocaba el piano, que cogió el sintetizador y ríete tú de Emerson Lake and Palmer, porque ya hacía de ablura, tenía una cosa así, lo movía, hacía los sonidos más raros, en fin, el sonido como de un pato estrangulado, de pronto podía hacer lo que quisiera. Y este se volvió loco con el sintetizador, cogimos la guitarra y le decimos, bueno, ¿qué tocamos? Con la mala suerte de que este hombre lo que le gustaba era el country melódico. Y entonces no había manera de entenderlo, porque nosotros éramos rockeros, no queríamos tocar country melódico. Y eso duró, el experimento duró unos meses y en fin, dimos por rota nuestra relación, sobre todo cuando el del sintetizador, el pianista, se dio cuenta de que no podía meter los sonidos esos de ultratumba psicodélica que se podían hacer con aquel aparato. Entonces dimos el experimento por fracasado y lo dejamos. Pero sí, había veces, bueno, con este americano sí me acuerdo yo que actuábamos en el club de caza y pesca varias veces, tocábamos tres o cuatro canciones de las que le gustaban a él y ya después, sí, era un que tenía un jardín, el club de caza y pesca que tenía un jardín y dábamos actuaciones de vez en cuando allí. Y entonces yo creo que llegamos a una fórmula durante un tiempo que intentó funcionar, que era que tocábamos las tres o cuatro canciones con él, las que a él le gustaban, y ya luego él se bajaba y empezábamos nosotros con Jimi Hendrix, con Cream y todo eso. Jimi Hendrix y Green con la mayor falta de respeto del mundo, no hace falta decirlo. Simplemente que tocabas el riff de Sunshine of Your Love y ya luego te ponías a pisar los pedales, el wow, todo eso, y hacías cuatro diabluras que daban el pego. Pero que no es que yo supiera tocar por Jimi Hendrix ni por Clapton, vamos, ni mucho menos. Sino que podía hacer ruido y que me daba un pretexto. Bueno, Clapton también se pasó más de una vez y Hendrix también se pasó más de una vez. Yo creo que en algún punto de locura
en algún momento, durante algunos segundos sí pudo sonar como ella. A mí, por ejemplo, hay canciones que me parecen grandísimas canciones, pero que no me gustan nada. Y que a veces Laila, no la soporto, y me parece una gran canción. Stairway to Heaven me parece una gran canción, pero no la soporto. Hotel California me parece una gran canción y no la soporto, me chirría. Y tú dices, bueno, es el solo de guitarra de Hotel California, pues es realmente uno de los más brillantes que se han dibujado nunca, ¿no? No lo sé, es que no lo sé. O sea, no, y no está asociado tampoco a ningún recuerdo malo, quiero decir. Es que no me gusta. ¿Puede ser sobreexposición de la canción? Pudiera ser, pero no sé. A mí me pasa con algunas canciones que yo hay una canción. Sí, pero yo escucho más veces Smoke on the Water. Y Smoke on the Water, cada vez que lo escucho me pone contento, me pone alegre. Y la he escuchado seguramente más veces que esas otras. O sea, la sobreexposición, ¿no crees? Y sin embargo, Stairway to Heaven me pone nervioso. También me pone muy nervioso. El no tener tanto acceso a la música, yo creo que nos ayudaba más a mantener el recuerdo. Es decir, tú antes tenías un disco y escuchabas ese disco 3 meses, 4 meses. Bueno, pues eso es lo que hubo. Muy bien. Venga, pues, muchas gracias. Pues un placer.